pasado unos días encantadores en mi hermoso puerto al que después de tantos años regresé. Todas las noches vamos a los portales a tomarnos un café y a oír música con marimba. Los jueves hay danzón. Y si vieras lo bonito que es ver a las parejas bailando, si no fuera por mis piernas reumáticas. Mi abuela por fin regresó a Veracruz con mis tíos. Ella es de allá, pero cuando se casó se fue a vivir a Guanajuato, de donde era mi abuelo. Siempre añoró su tierra. Tal vez es normal, pero yo creo que vive en el pasado. Empezando por esto. ¿Quién escribe hoy en día cartas? Ella y la tecnología nomás no hacen clic. Quiero mucho a mi abu, pero me parece una reliquia del siglo pasado. Me encantaría tener más cosas en común con ella. No sé, a veces pienso que las relaciones entre los jóvenes y las personas mayores son una ecuación sin solución. ¿Tú qué piensas? Los sábados me encanta ir con mi abuelo a buscar rarezas a las librerías de viejo en el centro. Algunas veces encuentro algunas joyas, como esta. Viene hasta con el autógrafo del autor. Y con una rosa aplastada del último lector por el que este libro pasó. Obvio que no me iba a quedar leyendo mientras ustedes me contemplaban. Pero a veces me pierdo en las páginas de los libros. ¡Híjole! Hoy mi público está un poco desesperado. Recuerden que quien anda deprisa, tropieza. Bueno, eso dice mi abuelo. Y es que él, para todo tiene un dicho. Es el rey de los refranes. Por ejemplo, me acuerdo que cuando era chiquito y yo no quería salir de la cama para ir a la escuela, él me decía, el que madruga, Dios lo ayuda. La verdad me lo sigue repitiendo porque me cuesta mucho levantarme temprano. Cuando alguien tiene mucha hambre, dice, hambre y fiera, no admite espera. Y luego, cuando algo es obvio, repite, no hay que buscarle ruido al chicharrón. Los refranes del abuelo ya son un clásico en mi casa. Tiene un refrán para cada tema. Genio y figura, hasta la sepultura. El que no hace pata mal, le caen las hojas del cielo. Árbol que no hace torcido, jamás su tronco endereza. ¿Para qué les digo que no? También se sabe unos más groseros que me da pena cuando los dice con desconocidos. Pero como es de Alvarado y ahí la gente presume ser mal hablada, pues ni modo. Les diría algunos, si no fuera porque hay menores presentes. ¡Hola, abuelo! Justo estaba hablando de ti. ¡Oh, ya abuelo! ¡Ya ni la muelas! ¿No ves que te están escuchando en toda la república? Oh. Se me olvidaba decirles que el abuelo también a veces puede ser imprudente. Pero la verdad, ¿qué haría yo sin él? Ha sido uno de mis mejores maestros para esas cosas que no te enseñan en la escuela. Yo creo que si no hubiera estado junto a mí en los últimos momentos más importantes de mi vida, yo sería otro. De mi abuelo, aprendí que tú puedes mirar el vaso medio lleno o medio vacío, según prefieras. Yo casi siempre elijo verlo medio lleno, igual que él. Mi abuelo no tuvo una infancia tan fácil como la mía. No pudo terminar de estudiar y empezó a trabajar desde muy chavo. En su casa no tenía ni refrigerador, ni estufa, ni tele, mucho menos plancha. Solo tenía un par de pantalones que para que no se arrugaran los ponía bien estirados en las noches abajo del colchón, y al día siguiente amanecían como recién planchados. Eso hago cuando se descompone la plancha en la casa, y la verdad, sí funciona. También me enseñó a usar la guía Rogi. Sí, seguro, solo los más rucos les suena. La guía Rogi era como un buscador de direcciones digital, pero en papel, como un libro con mapas. Hagan de cuenta que buscabas cualquier dirección, y guiándote por mapas y coordenadas, dabas con el lugar. Creo que así recorrimos hasta los lugares más recónditos. Él manejaba su carcachita y yo era su copiloto que le iba diciendo por dónde ir. Así visitamos todo el país, de norte a sur. Nunca se cansaba ni se quejaba como yo. De mi abuelo siempre he admirado su temple de acero. No se doblega la primera,
Pero lo que más aprecio de mi abuelo es que le enseñó a mi papá a esforzarse siempre y que las cosas que uno quiere, a veces cuesta trabajo conseguirlas. Y mi papá me transmitió eso a mí. Creo que el abuelo también ha aprendido de mí. Yo le enseñé a mandar mensajes de texto por el celular. Se tardó porque es necio y no quería aprender. Pero al fin lo logró. Bueno, y si les cuento de los abuelos del lado de mi mamá, también tengo un chorro que decir. Pero me parece que esas ya son historias para otra función. Todas las personas tienen algo que aportarnos. Cualquier cosa, pues, nos sirve para experiencias o la vida. Todos los días aprendemos cosas nuevas. Cuando platicamos con personas así, ya sea de problemas que tienen o de cosas buenas que les pasan, nos deja un aprendizaje, algo nuevo de ver las cosas. Más que nada creo que son experiencias, ¿no? Como el saber de no regarla tanto en cuestiones de la vida. Y creo que eso es lo que pues aprendemos de los mayores. Pues el seguir adelante. ¿Qué no hacer para no cometer algunos errores que ellos cometieron? Sería siempre teniendo en cuenta esos consejos que la persona mayor le está dando a ese joven. Seguir estudiando para ser mejor. Pues yo creo que ahorita de la tecnología, que es lo que más está como que complicado para ellos. Creo que eso es lo que podrían aprender mejor de nosotros. Que no dejarse caer así porque uno piensa que está solo o algo, a comprender cómo ha cambiado el tiempo. Yo creo que sería la forma de ver las cosas y cómo actuar. Que ahorita como uno que está joven, pues hace las cosas a impulso y pues no piensa. A que debemos de valorar las cosas que tenemos, a quienes están con nosotros, y pues que no hay que dejarnos caer así pues, por cualquier cosa. Aprendí que no siempre se tiene que juzgar a las personas solo por su apariencia, ya que muchas veces estos tienen buenas intenciones y no por cómo visten, cómo actúan o cómo hacen cierto tipo de cosas, quiere decir que estas son así. Yo aprendí por ir a la milpa a regar y así. Mi abuelito me enseñó del rancho y en eso pues yo agarré lo agropecuario para cultivar ahí en mi rancho. Soy Ireli Vázquez Román, me dedico al arte, a crear experiencias sensibles para la gente por medio del arte. Vivo en Cuernavaca, Morelos, y mi edad es de 38 años. Pues para mí el diálogo intergeneracional es un tiempo y un espacio que se construye para que pueda ser habitado entre diferentes personas de diferentes edades. Este espacio y este tiempo es para compartir experiencias, para intercambiar ideas, puntos de vista sobre algún tema, sobre temas en común, sobre todo, transmitir saberes y también se puede compartir la percepción de la realidad, de cómo vemos las cosas, qué pensamos de ciertas personas, de ciertas situaciones. Enriquecen a cada participante. Por ejemplo, los menores legitiman el saber de los mayores y los mayores transmiten todo el conocimiento y los saberes o la experiencia que han tenido durante su vida. Creo que es un lugar donde se pueden construir lazos a partir de experiencias en común y también, ¿por qué no?, a veces de discusiones, de puntos de vista diferentes, pero que justo este espacio y este tiempo de diálogo intergeneracional lo que promueve es
encontrar un punto en común. Yo creo que todas las personas tienen un sinfín de conocimientos. Todos vivimos esta realidad desde nuestro cuerpo y entonces nuestras experiencias son diferentes. Siempre hay cosas que compartir y eso es lo que nos hace enriquecernos. Podemos conciliar la brecha generacional encontrando los puntos en común y sobre todo tenemos que tener las ganas de querer aprender y de querer compartir nuestras experiencias. Y también dejar a un lado los juicios y dejar a un lado el miedo al que dirán los demás. Más bien entrar como en un lugar de confianza y de crecimiento compartido. Yo creo que el juego es una gran herramienta para eso. Sé que a veces es difícil para los mayores jugar un poco, pero el juego es algo innato en el ser humano. Y si estamos dispuestos a él, podemos transitar la experiencia desde el gozo. Y creo que el juego y el gozo de mirarnos a los ojos, de sentirnos, de tocarnos o simplemente de escucharnos y compartir, es una forma de entrada súper potente para poder compartir entre generaciones. Cada persona tiene diferentes formas de vivir la realidad. Cada edad tiene diferentes puntos de vista de situaciones que todos estamos compartiendo. Y entonces esta experiencia va configurando su verdad profunda. Y pues en el diálogo intergeneracional lo que se aporta pues es nuestra verdad, ¿no? Es nuestra experiencia vívida. Tenemos puntos de vista diferentes, ok. Tenemos experiencias diferentes, ok, y eso es lo que está súper rico, porque imagínate si todos tuviéramos la misma experiencia y la misma forma de ver el mundo, sería muy aburrido. Pues considero que los estereotipos lo que hacen es acotar la mente de la gente. Sí, no nos dejan ver más allá de una primera impresión o un encuadre donde nos han dicho que está bien o que está mal, o se ve bien o se ve mal, o está bonito o está feo, o correcto o incorrecto. Creo que es un encuadre limitante y no deberíamos de vivir dentro de ellos. Sí necesitamos estructura como sociedad, sí necesitamos codificarnos como individuos para poder entendernos, pero encasillarnos o etiquetarnos no nos ayuda a la comunicación. La discusión, creo que la discusión es fundamental. Seguramente siempre habrá diferencias y creo que todos, o no sé si todos, pero la gran mayoría de nosotros tenemos un poco de miedo al conflicto o a las discusiones y a veces no queremos exponer nuestra verdad, nuestro punto de vista justo para no desgastarnos en discusiones. Pero creo que ahí es donde nos estamos perdiendo de una gran oportunidad. Tener el valor de comunicarnos nos puede llevar al gozo de comunicarnos, nos puede llevar al gozo de la convivencia. Querida abuela, ¿cómo estás?
No recuerdo cuándo fue la última vez que escribí una carta. No imaginaba que fuera tan difícil. Si fuera por mensaje de texto, sería más fácil. Vas a tener que perdonar mi torpeza. Como sabes, no estoy acostumbrada a escribir cartas. Por mensaje o correo electrónico me sería más fácil porque te escribiría unos renglones y casi de inmediato tú me responderías, y luego yo. Así me paso horas con mis amigos chateando. Hoy estoy haciendo un esfuerzo por ti y espero que te llegue para el día de tu cumpleaños. Me acuerdo que cuando era niña y los íbamos a visitar, me contabas que el abuelo y tú vivieron parte de su noviazgo por medio de cartas, que tardaban hasta un mes en llegar, desde Irapuato hasta Veracruz. ¡Qué desesperación! ¿Cómo podías aguantar? Ahora si le mandas un mensaje a alguien, en menos de un minuto ya tienes respuesta, y a veces solo con caritas y símbolos, ni siquiera tienes que escribir nada. Tú me contabas que no había algo que te hiciera más ilusión que ir al buzón de la puerta cada mañana a ver si había llegado carta, y que cuando esta llegaba, la leías como mil veces. Bueno, no tanto, pero sí muchas, hasta que el papel se desgastaba y ya no las podías desdoblar por temor a que se rompiera. ¿Todavía guardas tus cartas? Me encantaría un día leerlas, ver cómo era la letra del abuelo y qué cosas románticas te ponía. ¿Tuviste muchos novios antes del abuelo? Yo creo que no, porque en tu época empezaban muy chicos los noviazgos y se casaban súper jóvenes. En cambio, tu nieta sí que es noviera. Antes me quería cortar las venas cuando algún novio terminaba conmigo, pero tú un día me dijiste que nadie se muere de amor. ¿Y qué razón tenías? Mírame, hasta ahorita no me he muerto de amor y sigo vivita y coleando, como decías. Tú antes de los 22 ya habías tenido a mi mamá y a mi tío. ¿Cómo le hacías para que te diera tiempo de hacer todo? Casa, hijos y taller de costura. Qué lástima que por tu vista ya no puedas ni coser. Lo bueno es que sí sigues tejiendo. ¿Te acuerdas cuando armándote de toda tu paciencia me enseñaste a tejer? Llegué a hacerme una bufanda. Pasábamos horas tejiendo mientras me platicabas de cómo eran las cosas en tu época. Nunca se me va a olvidar que me contabas que las familias se salían al zaguán de las casas a tomar el fresco y ver pasar a la gente. ¡Qué chistoso! Eso ahora a los chavos jamás se nos ocurriría. Muchos tampoco saben qué significa zaguán, pero se pueden enterar en 5 segundos si lo indagan en un buscador digital. También recuerdo que me platicabas mucho de tu papá, o sea, mi bisabuelo. Me impresionaba mucho que se quedó sordo de un oído porque le tocó pelear en la revolución y una bala le rozó la oreja. Pobre bisabuelo. Aún sordo nunca dejó de trabajar para darles a sus hijos, aunque sea un oficio, como me decías que él decía. Ahora entiendo lo triste que estabas cuando se murió. Abuela, ¿qué crees? Tan difícil que se me hizo al principio escribirte y ahora todo lo que quiero decirte fluye como un río lleno de peces. ¿Ya ves? Hasta las metáforas me afloraron. Abuela, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué dirías si te voy a visitar? Me gustaría que me enseñaras la casa donde vivías de chiquita, ir contigo a los portales, a oír las marimbas, ver a las parejas bailar danzón y hasta capaz que aprendo a bailar. También me gustaría volver a llevarnos como cuando yo era niña. Eras mi adoración. Después nos distanciamos. Tal vez yo me convertí en una adolescente insoportable y tú en una abuela muy criticona que no aceptaba a su nieta conqueta o con sus propias ideas, muy diferentes a las tuyas. ¿Será que podremos volver a convivir como antes o al menos intentarlo? Estaré todos los días revisando el buzón de mi casa en espera de tu respuesta. Mientras, seguiré oyendo danzones. Algunos dicen que las relaciones entre jóvenes y viejos son difíciles de resolver. ¿Tú qué piensas? Pues la inocencia, como pues sí disfrutar el momento, disfrutar de la hora y pues las personas con las que estás. Los niños siempre se encuentran en un estado de ánimo feliz y una persona ya más adulta se encuentra como que en un estado de preocupación o estrés, de tantos problemas o cosas. La pureza de sus actos, la inocencia que ellos tienen, de que lo hacen de corazón, lo hacen sin esperar nada a cambio. Pues yo creo que sería el no preocuparse tanto, vivir el momento y
que tenga que pasar lo que pase, no preocuparse por cosas que puedan pasar en una semana o en dos semanas. Creo que eso sería. En un primo, cuando se quería enseñar a andar en bici, que le quería dar así sin la llantita de edad, aunque se caía, él, pues de todos modos, se reía mejor y de nuevo para arriba para la bici. Y eso, pues me enseñó que, pues aunque te caiga, pues que ya hace, vámonos para arriba. Para comprendernos entre sí, para tenernos más confianza entre familia, como quien dice, con nuestros papás y con nuestros hermanos, para aprender a convivir así, pues sanamente, ¿no? Para que se pueda aprender un poco de todo, un poco de diferentes generaciones, aprender sobre diferentes tecnologías, sobre diferentes sucesos que marcaron las historias de cada uno de nosotros. Si dialogamos entre todos, vamos a ver que en el fondo todos somos iguales en cierta manera. Creo que sería bueno expresar cada quien sus opiniones, decir lo que crea que es mejor de cada generación, lo que parezca más importante. Comprendernos como sociedad, pues para tener una mejor relación, tenernos más confianza entre familia, como quien dice, con nuestros papás y con nuestros hermanos. Que se diera más el diálogo, que no se discriminaran entre ellos. Que respetaran lo que a una generación le gusta, aprender un poco de todas ellas. ¿Y era a ti? ¿Qué mosca te picó? ¿Cambiaste tus sonidos afrontillanos por música de abuelitos? Pues si escucharas esta música con atención, te darías cuenta que sigue siendo súper actual. Tiene compases de composición matemática y en su época causó furor entre adultos y jóvenes. Cuando llegue a Veracruz voy a sorprender a mi abuela. ¿Qué? ¿Te vas a Veracruz? ¿Por qué no me dijiste nada? Llévame contigo. No cabes en mi maleta. ¿Y todos esos libros? ¿Vienes de una librería de viejitos o qué? Fui a la exposición de Van Gogh, uno de mis pintores favoritos. Pero Van Gogh fue lo que fue gracias a que antes estuvieron los impresionistas, antes de estos los pintores realistas, los románticos, neoclásicos, antes los barrocos, góticos y... ¡Párale! Párale porque no nos va a dar tiempo y este no es un programa de historia del arte. Lo que intento decirte es que todos somos lo que somos por las generaciones que nos antecedieron, ¿no crees? Sí, no lo había pensado. Pero imagínate qué hubiera pasado con la tecnología, la ciencia, las humanidades, los conocimientos y los saberes de las generaciones pasadas. Que se hubieran perdido y empezar otra vez de cero. Tan solo pensar en cuántos inventos tuvieron que descubrirse antes de llegar a este artefacto. ¡Uf! Y pensar en las generaciones pasadas que han hecho lo que tú y yo somos. No imagino una vida sin mis padres, sin mis abuelos, sin mis tíos, sin mis maestros. Y ellos sin los suyos. Todo lo que ellos nos han dejado. Y nosotros, también a ellos. Porque en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la calle, lo mejor es que todas las generaciones se nutran unas con otras. Nosotros le inyectamos vitalidad a los adultos mayores. Subimos su autoestima al saber que su experiencia nos aporta mucho. Les damos apoyo y cuando nos preocupamos por ellos, tienen menos probabilidades de sentirse solos o deprimidos. Además de darnos su tiempo y cariño, su experiencia nos sirve para tomar nuestras propias decisiones. Nos transmiten valores y al contarnos su vida, nos ayudan a entender de dónde venimos ¿y quiénes somos? Entonces, las relaciones entre jóvenes y adultos mayores no tendría que ser una ecuación sin solución. Por eso, qué bueno que me voy a reencontrar con mi abuelita. ¡Ah, ya! ¡Llévame! Primero aprende a bailar danzón.